Nati, ¿cómo estás? Bien. La primera escuela de juventud se hizo hace 12 años, en el año 1999. Y la escuela es la instancia en la cual se junta el voluntariado de distintas partes del país para capacitarse, también para compartir experiencias, para conocerse. Tenemos jóvenes desde el norte, Iquique, lo más al norte, y para el sur hasta la Araucanía. Hay un grupo bien diverso. Nosotros aquí venimos a adquirir conocimientos básicos que nos van a dar las herramientas para actuar en cualquier momento de una crisis o un desastre. A la comunidad que nosotros vayamos tenemos que estar bien preparados. Nosotros vamos, trabajamos con la comunidad y hay que hacer un seguimiento. La presencia de la juventud de la Cruz Roja de todo el país, ya eso marca un hito importante en la historia de la Cruz Roja a partir del post-terremoto o del terremoto. Juventud es un área operativa, pero hay otras áreas que son más técnicas. Y son esas áreas las cuales imparten sus temáticas en nuestra escuela. Y ellos designan a instructores de Cruz Roja. Muchos de ellos son profesionales que trabajan en la institución. Son voluntarios que se han capacitado también a lo largo de su trayectoria institucional. El solo hecho que llevemos nuestra cruz en el pecho. Lo que quisimos hacer era complementar por una parte la formación del voluntariado con el trabajo comunitario. En la mañana nuestros voluntarios tienen clases de las distintas áreas operativas, han recibido cursos, por ejemplo, de apoyo psicosocial, de salud en emergencia, de primeros auxilios, rescate con cuerda, rescate vertical, ABC, que es una herramienta que utiliza Cruz Roja, curso de radiooperadores básicos, un curso de comunicaciones. También vimos el tema de desarrollo institucional con ciclo de gestión del voluntariado, desarrollo de microproyectos sociales, gestión de recursos. Y en la tarde es el trabajo voluntario, donde los chiquillos han pintado, han limpiado, han removido escombros, se han sacado la mugre trabajando por esta escuela y por esta comunidad que nos abrió sus puertas, como es Ralcolepoy. La juventud es muy importante y se demostró ahora con el gran desastre que tuvimos con terremoto y tsunami. Ahí nos pudimos dar cuenta lo importante que son, o sea, el trabajo fuerte, el trabajo de terreno, generalmente lo hacen los jóvenes. Todo eso sale con harta agua y quedaría blanco, ojo, para quedar teñido pero limpio. Elegimos la comuna de Alto Biobío, uno por la excelente relación que tiene Cruz Roja con el municipio, que nos abrió todas las puertas para poder hacer nuestra escuela. También porque es la comuna más pobre del país, el 80% de su comunidad es pehuenche. Y por lo que ustedes pueden observar a su alrededor, un ambiente maravilloso, un paisaje espectacular que ha cautivado a todos los que hemos estado en esta escuela, sobre todo a los voluntarios del norte. Vamos al Festival de Ralcolepoy. La mezcla entre jóvenes y personas mayores o que llevan mucho tiempo en la institución es muy buena, porque uno pone la fuerza, el otro pone la experiencia. El objetivo no termina hoy día que finaliza la escuela. Quizás lo vamos a poder ver en 6 meses más, cuando vayamos a las comunidades donde son los voluntarios y veamos el excelente trabajo que ellos han desarrollado. We'll be right back.
trabajo en equipo, no existe otra forma de trabajar en Cruz Roja que no sea en equipo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos.